¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias. En repaso por la actualidad de este jueves 20 de febrero, golpe al tráfico de drogas en la provincia. La Policía Nacional ha detenido en Jaén a una pareja que presuntamente se dedicaba al tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Sí, buenas noches. La pareja se encontraba en las inmediaciones de un trastero situado en la barriada de Antonio Díaz cuando fueron sorprendidos por las patrullas policiales. Se decomisaron más de 297 gramos de cocaína y más de 45 gramos de heroína, así como balanzas de precisión y diferentes útiles para la preparación de dosis que posteriormente se distribuían. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y se ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos. Eso en la capital jienense. Y en Torreperojil, la Guardia Civil ha detenido a un vecino de este municipio de 37 años e investiga a otros dos, también de esta localidad, de 33 y 54 años de edad, como presuntos autores de tres delitos de robo cometidos a finales del pasado año en el interior de viviendas habitadas en el municipio. Los robos sustrajeron principalmente joyas y dinero, aprovechando la ausencia temporal de los inquilinos. Todos los robos fueron presuntamente cometidos accediendo por los patios traseros de las viviendas y aprovechando la ausencia de los moradores. En uno de los robos sustrajeron, además de joyas, 6.000 euros en metálico, según ha informado la propia Guardia Civil. Y de las últimas horas, la denuncia formulada por parte de las asociaciones protectoras de animales Tara y Felicán de Úbeda y Baeza ante la situación de dos canes en una vivienda del casco histórico de Úbeda que, según han denunciado, se encuentran en un estado de abandono absoluto. Con estas imágenes difundidas en redes sociales por la propia protectora, señalan que al parecer son los propios vecinos los que se están encargando de alimentar a estos perros, dos pastores alemanes. Voluntarias de ambas protectoras han visitado la vivienda y aseguran que se trata de dos canes nobles que tienen su chip identificativo correspondiente, fue una de las primeras cosas que se comprobó, pero que viven en unas condiciones que no pueden tolerarse, por lo que ya han presentado la pertinente denuncia ante la Policía Nacional. Y en este 20 de febrero comienza el cuarto y último periodo para la solicitud del almacenamiento privado del aceite de oliva tal y como se estableció desde Europa. Nuevo plazo para pujar con el objetivo de retener aceite como medida para intentar revertir el escenario de precios ruinosos que han puesto a muchas explotaciones agrarias en situación de quiebra técnica. Les hablamos de ello enseguida. Pero hay otros asuntos, otras noticias que contarles. Lo hacemos como siempre tras conocer y repasar los titulares que nos deja la jornada de este jueves. Hoy comienza el cuarto y último periodo para la solicitud de almacenamiento privado del aceite de oliva tal y como se estableció desde Europa. Nuevo plazo para pujar con el objetivo de retener el aceite como medida para intentar revertir el escenario de los precios ruinosos que han puesto a muchas explotaciones agrarias en situación de quiebra técnica. Pleno inusual el de la sesión extraordinaria de esta mañana correspondiente al mes de febrero en Úbeda, en tanto en cuanto ha estado marcado por un consenso absoluto, habiéndose aprobado por unanimidad todos y cada uno de los 10 puntos previstos en el orden del día que se abría con la aprobación de la distinción al maestro Herrera Moya como hijo predilecto de la ciudad. En Rus hoy se ha presentado un encuentro provincial de mujeres en el entorno rural para la jornada del próximo sábado 7 de marzo en la Casa de la Juventud del municipio con motivo del Día de la Mujer. El Ayuntamiento de Quesada ha enviado hoy una carta institucional invitando al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a conocer el Museo Miguel Hernández tras la retirada de los versos del poeta en el Memorial de la Almudena. Es 20 de febrero, se lo decíamos al principio, hoy comienza el cuarto y último periodo para la solicitud de almacenamiento privado del aceite de oliva, tal y como se estableció desde Europa, nuevo plazo para pujar con el objetivo de retener el aceite como medida para intentar revertir el escenario de los precios ruinosos que han puesto a muchas explotaciones agrarias en situación de quiebra técnica. Comienza el cuarto y último periodo, precisamente en un día en el que los bajos precios del aceite de oliva siguen siendo una realidad. Miramos el pull red de la Fundación del Olivar. A 2,20 euros se vende el virgen extra en esta jornada de jueves, a 1,90 el virgen y a 1,70 el lampante. En las tres licitaciones anteriores se ha logrado el almacenamiento de 170.900 toneladas de aceite de oliva gracias a la rebaja de las ofertas presentadas en la tercera subasta, las cuales se cerraron a 0,88 euros por tonelada y por
por día. Las cuantías de las propuestas que concurrían en la tercera licitación, muy por debajo de valores de hace una década, permitieron la admisión de 149.630 toneladas y con ello recuperar los precios a niveles anteriores de la segunda licitación. Desde Cooperativas Agroalimentarias se ha vuelto a hacer un llamamiento a las cooperativas asociadas para que en esta cuarta licitación se pueda conseguir retirar del mercado 200.000 toneladas, una cantidad que de alcanzarse podría tener una repercusión directa en los precios, tal y como destacaba Higinio Castellano, presidente de cooperativas en la provincia de Jaén. Confianza en este cuarto periodo, sobre todo por el nivel de aceite que está saliendo de las industrias aceiteras. Según los datos todavía provisionales de la Agencia de Información y Control Alimentarios, AICA, a finales de enero se habrían comercializado más de 528.000 toneladas en lo que va de campaña, la mayor cantidad del histórico, a un ritmo medio de 132.000 toneladas mensuales. Durísimas críticas a la administración local ubetense y concretamente al área de igualdad del Ayuntamiento de Úbeda por parte de la plataforma feminista 8M de Úbeda y la comarca tras acudir como invitadas al Consejo Sectorial de la Mujer celebrado el pasado 29 de enero, al que han calificado como poco democrático y absolutamente vertical. Así definían a este órgano, el Consejo Sectorial de la Mujer, que aseguran no van a permitir que las politicen y les dicte lo que hacer. Por todo ello han anunciado que no participarán de la convocatoria realizada por parte de la Concejalía de Igualdad para ese próximo 8 de marzo, criticando en primer lugar el mismo título de esa convocatoria, una marcha única para celebrar el 8M. Inciden en que no es un día de celebración, sino de reivindicación, de lucha y de resistencia, con el objetivo de rescatar, afirman, los derechos que siempre les han sido robados, por lo que no es un día en el que busquen flores ni felicitaciones, dicen, sino un día para alzar la voz y no quedarse calladas. Han querido dejar claro que el suyo es un movimiento autónomo de mujeres apartidistas, un movimiento que funciona de manera independiente, asamblearia y totalmente horizontal, y que no recibe ningún tipo de subvención y que, por lo tanto, no participarán de esa convocatoria de la concejalía que dicen tiene mucho trabajo y mucho que hacer y mejorar en cuestión de igualdad. Y continuamos acercándonos a esos actos y previsiones de cara al próximo 8 de marzo y ese Día de la Mujer. En este caso nos vamos hasta Rus, donde hoy se ha presentado un encuentro de mujeres en el entorno rural para la jornada anterior, el sábado 7 de marzo, en la Casa de la Juventud de la localidad. Se pretende que sea un foro en el que participen y se reúnan empresarias, emprendedoras, profesionales y asociaciones de mujeres con el objetivo de analizar e impulsar el papel de las mujeres rurales y, sobre todo, darles la visibilidad de la que no han gozado en el pasado, mostrando su importancia como referentes ejemplares que han posibilitado el avance y beneficio en nuestra tierra. El presente y el futuro de las áreas rurales pasa por un cambio estructural y de modelo productivo. En este marco, las mujeres son clave en el desarrollo de nuestros pueblos y, en general, para el conjunto de la sociedad. Para garantizar este desarrollo es preciso afrontar las desigualdades que todavía sufren las mujeres. Por todo ello, se está terminando de elaborar también en nuestro ayuntamiento el primer plan de igualdad entre hombres y mujeres. Este año queremos un 8 de marzo en el que cada euro del presupuesto de este ayuntamiento que se dedique a este tipo de actividades se traduzca en que las mujeres de nuestro pueblo puedan tener capacidad de mejorar su situación, ya sea a través de la formación, a través del empoderamiento, de la puesta en común de experiencias. Lo que pretendemos es que no es quedarnos en la superficie del problema de la desigualdad de género. Tenemos que trabajar para que el feminismo, que es tan necesario en los pueblos, avance en el medio rural, ayudando así a que los pueblos no desaparezcan. Se destaca también la implicación de estas mujeres en el desarrollo social y económico de estas poblaciones de menos de 5.000 habitantes, que luego no se traducen, afirman, en una igualdad real de oportunidades, un impacto en la sociedad que en muchas ocasiones tiene escasa o nula visibilidad. El evento está organizado con la colaboración del Área de Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Rus por APECA, la Asociación de Profesionales, Empresarios, Empresarias y Comerciantes de Andalucía, desde donde se destacaba que se trata de un evento único en la provincia, a la vez que se desgranaban algunas de las cuestiones que lo conformarán. Vamos a tocar temas de muchísimo interés para la mujer, sobre todo en el ámbito rural, como es la titularidad compartida, la importancia de las asociaciones de mujer dentro del ámbito rural para las mujeres. Vamos a tener una mesa de experiencias con mujeres empresarias que vienen de poblaciones de menos de 5.000 habitantes. Vamos a tener también una mesa de presidentas de asociaciones de mujeres de pueblos de menos de 6.000 habitantes. Vamos a hablar de motivación, vamos a hablar de corresponsabilidad, algo muy importante.
y sobre todo están elaboradas con mucho cariño, por mucho mimo. Pleno inusual el de la sesión extraordinaria de hoy correspondiente al mes de febrero en Úbeda. Inusual, decimos, en tanto en cuanto ha estado marcado por un consenso absoluto, habiéndose aprobado por unanimidad todos y cada uno de los 10 puntos previstos en el orden del día, que se abría con la aprobación de la distinción para el maestro Herrera Moya como hijo predilecto de la ciudad. Y es que era este el primero de los puntos que se trataba en esta sesión plenaria, un reconocimiento que se calificaba como más que justo y necesario, destacando la figura del maestro como parte fundamental del patrimonio cultural, artístico y musical de Úbeda. Así lo expresaban en sendas intervenciones Chesca Martínez, concejal del Partido Popular, del que recordemos partió esta propuesta, y Francisco Lozano, portavoz del equipo de gobierno local. Compartimos el inmenso orgullo que supone para Úbeda y para sus vecinos saldar esta cuenta pendiente con uno de nuestros ubetenses más destacados y que tan profunda huella ha dejado tanto en el ámbito cultural como cofrade de esta ciudad. Esta concesión, insistimos, justa y merecida por todo cuanto ha aportado y legado a nuestra ciudad el maestro Herrera, era solo cuestión de voluntad política, y queremos agradecer al equipo de gobierno y a su alcaldesa que hayan aceptado nuestra propuesta, ya que, insistimos, esta ciudad es cuna de grandes personalidades y consideramos que es una obligación de la Administración local reconocer ese esfuerzo, esa dedicación, ese trabajo, esa pasión por Úbeda de tanto y tanto ubetense. Importante el reconocimiento que se le otorga por parte de este ayuntamiento a don Manuel Antonio Herrera Moya, por supuesto por su calidad humana y su calidad profesional, por lo que ha significado en la evolución del desarrollo cultural de nuestro municipio, por supuesto liderando proyectos tan importantes como la dirección de la agrupación musical ubetense, donde nos ha dado tantísimos días de satisfacción a los ubetenses, a los vecinos y vecinas de nuestro municipio. También, por supuesto, como compositor musical, por la capacidad extraordinaria, capacidad de composición en torno a la música, especialmente cofrade, que tan importante es en nuestro municipio y que tan bien ha hecho para la evolución y el desarrollo de la misma tradición que es fundamental. Reconocimientos también para dos centros educativos de la ciudad, el Centro Universitario Safa Úbeda, al que se concede la distinción de entidad ejemplar, y el Colegio Virgen de Guadalupe, que recibirá la medalla de oro. Palabras también de agradecimiento y enhorabuena por parte de las dos formaciones políticas con representación en la Corporación Municipal, que destacaron no solo sus méritos meramente docentes, sino también la labor que ambos centros realizan en la formación de valores. En el segundo bloque de este pleno, un total de 7 puntos destinados a la aprobación de convenios de subvención con diferentes asociaciones y organizaciones de la ciudad de Úbeda. Respecto al mundo cofrade, las aportaciones económicas de la Administración local a la Real Archicofradía Virgen de Guadalupe, 4.000 euros, y a la Unión de Cofradías de Úbeda, que recibirá un total de 29.000 euros para el desarrollo de sus diferentes actividades durante este año 2020. Por otra parte, una subvención de 6.000 euros destinada a colaborar con la Asociación de Fotógrafos Ubetenses, la AFU, otra de 5.000 para la Asociación Malión, de cara a financiar el festival En Úbeda Se Cuenta, y otra de 3.000 para la Asociación Amigos de la Tuna, que organiza el Certamen Internacional de Tuna Andrés de Vandelvira. Y por último, otros dos convenios de subvención con la Asociación Cero Culture. Por un lado, para la organización del Cinefan Festival el próximo mes de julio, de 24.000 euros, y por otro, una de 10.000 para ayudar a la financiación del Certamen de Novela Histórica. Y nos hacemos eco ahora de una noticia que afecta al sector comercial de la ciudad tras el escrito presentado por la Asociación de Comerciantes de Úbeda al CISER, en el que se denuncia la existencia de puestos ubicados en el mercadillo de los viernes del Parque Norte, en los que se venden todo tipo de falsificaciones que aseguran cada vez proliferan más, especialmente en lo que respecta a ropa deportiva. Aunque desde Alciser se deja claro en este escrito que en ningún momento la asociación se muestra en contra de la existencia de estos puestos, refiriéndose siempre a aquellos que desarrollan su actividad dentro de la legalidad, sí se considera necesario poner de manifiesto lo que se califica como una competencia desleal por parte de otros que se aprovechan de artículos falsos para evadir no solo las cuestiones fiscales, sino también los controles de calidad. Exigen y entienden que se hace imprescindible, pues, una mayor vigilancia por parte de la administración local, no solo en lo que respecta a estos puestos, sino a todos los
los demás, de forma que se asegure un control exhaustivo de permisos, altas y demás cuestiones que son ineludibles, dice, para el resto de comercios de la ciudad, e instan al gobierno municipal a dar las instrucciones necesarias a los cuerpos de seguridad locales para velar por el cumplimiento de la legislación vigente. Un asunto sobre el que también se pronunciaba el presidente de ABAPA, la Asociación de Vendedores Ambulantes Profesionales Autónomos de Jaén, Antonio Figueroa, quien se mostraba de acuerdo en perseguir a todos aquellos que no cumplan con la legalidad, eso sí, en todos los ámbitos, no solo en el que corresponde a los puestos ambulantes, a la vez que mostraba su malestar con lo que considera ha sido una generalización por parte de Alciser en este escrito presentado al Ayuntamiento. Aún así, asegura que no tenía constancia de esta actividad ilícita, de la que ha sabido, dice, a través del propio escrito, e insiste en destacar la extraordinaria labor de la policía local, que ha mejorado e incide muchísimo en la situación en torno a estos puestos con respecto a la que se vivía hace años. Y el Ayuntamiento de Quesada ha enviado hoy una carta institucional invitando al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a conocer el Museo Miguel Hernández tras la retirada de los versos del poeta en el Memorial de la Almudena. Primero arrancaron las placas de los 2.937 nombres de los fusilados por el franquismo el pasado mes de noviembre de 2019. Ahora el Ayuntamiento de Madrid ha decidido retirar también las que contenían los versos de Miguel Hernández en el memorial del cementerio de la Almudena. La decisión del consistorio que dirige José Luis Martínez Almeida ha creado bastante revuelo y las reacciones también en la localidad de Quesada, donde se rinde homenaje a la memoria del poeta alicantino. Retirar los famosos 12 versos de su poema Para la Libertad han caído realmente mal en este pequeño municipio andaluz, donde se sienten orgullosos de rendir homenaje a su memoria en el museo inaugurado en 2015 con el nombre de Miguel Hernández Josefina Manresa, la esposa del universal poeta, nacida en Quesada. El sentimiento es de indignación. Pues la primera sensación fue de frustración, fue un poco de rabia y de indignación. No nos parece de recibo que los versos de un gran poeta de las letras españolas como es Miguel Hernández pues se supriman de la noche a la mañana del memorial de la Almudena. No era, parece que no era suficiente con eliminar los nombres de las casi 3.000 personas que desaparecieron en el franquismo, pues para que ahora se permita al Ayuntamiento de Madrid, con su alcalde a la cabeza, de suprimir estos versos que simplemente dicen Para la libertad, sangro, lucho y pervivo. Creo que los valores de la libertad, la igualdad, la justicia social, son valores que no son ni de izquierda ni de derecha. Esta mañana se ha enviado la carta firmada por el alcalde Manuel Vallejo invitándole a conocer el museo en la misiva, y en un primer párrafo le adentra en el lugar donde se encuentra el museo, es decir, en pleno parque natural de Cazorla, Segur y Las Villas, y del museo en el que se recoge una parte muy importante de la obra del poeta alicantino y que le puede servir para acercarse al perfil del mismo y la grandeza de su legado. El Ayuntamiento de Quesada ha tramitado ya una carta al señor Martínez Almeida, señor alcalde de Madrid, para que reconsidere su posición, para que esos versos sigan estando presentes, porque esos versos aunan estos principios de defensa de la libertad, de defensa de la democracia, esta democracia que hoy estamos disfrutando y ha supuesto uno de los periodos más largos de paz en la historia de España. Y nos parece, como digo, una auténtica atrocidad quitar esos versos. Queremos invitar al señor alcalde de Madrid para que venga a Quesada, para que conozca nuestro museo, para que se empape de él y para que estamos seguros de que va a cambiar de opinión visitándolo, porque aquí puede ver los valores de un gran poeta, los valores de una persona que se entregó por los demás. Hasta le costó su propia vida. Desde el año 2015, y gracias a la Diputación Provincial, Quesada cuenta con este espacio museístico, un centro con un contenido que, según se expresa en la carta, emociona al visitante por transmitir los valores universales del ser humano y la defensa de sus derechos presentes en la obra del poeta: libertad, justicia social y solidaridad, como también el respeto a la diferencia. La retirada de los textos del poeta suponen un paso atrás. Enseguida les acercamos al resto de noticias que nos deja esta jornada de jueves. Antes realizamos una pequeña pausa publicitaria. Les esperamos a la vuelta, no se marchen. Volvemos ya tras esa pausa con más noticias. Dentro de las actividades culturales que se están desarrollando en el marco de la Semana Machadiana de Baeza, se ha presentado una nueva edición, la 24ª ya, del Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza. Las actividades de la Semana Machadiana, en el 81º aniversario de la muerte del poeta, finalizarán este domingo con el tradicional Paseo Machadiana.
un galardón de prestigio y arraigo en la ciudad de Baeza con mucha solera y que ya es conocido en el ámbito nacional e internacional. Son cientos los autores y autoras que participan cada año. Ya pueden presentar sus obras en castellano, inéditas y no premiadas anteriormente, para esta nueva edición, con la extensión habitual de la categoría de poesía. Van a poder hacerlo desde este 22 de febrero, aniversario de la muerte del poeta, hasta el próximo 30 de mayo, que estará abierto el plazo. Una vez más, el premio serán 6.000 euros, así como la publicación de la obra por la editorial Hiperión y un trofeo en bronce que anualmente dona la Escuela de Artes y Oficios Gaspar Becerra de Baeza. El fallo del jurado se conocerá el próximo mes de septiembre. Invitar a todos los que quieran participar para que sean no los tantos que han sido este año, sino muchísimos más, que hagamos llegar este premio a todos los puntos donde haya un poquito de lete de literatura y ganas de escribir sobre esto y que deseamos muchos más países, mucha más gente la que formemos parte de esto y seguimos dándole el valor al premio que tiene. Hace unos días se celebraba en el Colegio Juan Pascual de Úbeda y hoy ha sido el turno del Colegio Antonio Machado de Baeza. El diputado de Servicios Municipales, José Luis Hidalgo, ha estado hoy ahí, ha visitado el centro para presentar una charla dentro de esa campaña de sensibilización en cuanto al medio ambiente y al reciclaje. Todo cuenta, está dirigida a los más pequeños de la casa. Es una iniciativa que impulsa la Diputación Provincial junto a la empresa Mixta Resurja, que se está realizando en más de 200 centros escolares de la provincia de Jaén y con la que se pretende concienciar, sobre todo a los más pequeños, sobre la importancia de la separación de los residuos y el reciclaje en casa y también en el cole. Durante toda esta semana, la Diputación Provincial de Jaén está desarrollando el programa Degusta Jaén en tu colegio, en distintos municipios de la provincia. Hoy ha sido protagonista el Colegio Nuestra Señora de los Remedios de Ibros. Allí ha estado hoy el diputado de Agricultura, Ganadería, Medio Ambiente y Cambio Climático, Pedro Bruno. Lo ha hecho para presentar esta actividad que incluye talleres, charlas y degustaciones y cuyo objetivo no es otro que la promoción de los productos agroalimentarios de la provincia y, por otra parte, el fomento entre los más pequeños de los hábitos alimentarios saludables. Donde hoy pues celebramos la jornada de degusta y además pues mantendremos una reunión donde vamos a hablar de algunos puntos, donde es el medio ambiente, la economía baja en carbono y también fomentar lo que es los productos agroalimentarios que tenemos, que es para dar publicidad y fomentar nuestro aceite, que es tan válido. Los escolares, los niños y niñas de quinto y sexto están disfrutando de esos desayunos saludables de empresas pertenecientes al programa de Degusta Jaén, con un doble objetivo. Por un lado, queremos inculcar a los niños hábitos de vida saludables, desayunos saludables. Para ello, el lunes les dieron una charla sobre alimentación saludable. Y el segundo objetivo es que conozcan ese programa Degusta Jaén, que puso en marcha la Diputación Provincial, que tenemos hoy ya 221 empresas, casi 3.000 referencias de productos de cercanía, de productos de calidad, de productos elaborados de forma tradicional, y que, bueno, que vienen degustando, como digo, durante toda esta semana, y para que conozcan esos productos que se elaboran en la provincia de Jaén. Una jornada que se ha aprovechado además para mantener un encuentro de trabajo entre la Diputación y el Ayuntamiento sobre diversas materias, entre ellas el proyecto de economía baja en carbono, al que el consistorio ibereño se ha acogido y que va a suponer un montante económico de cerca de 140.000 euros para la sustitución de unos 440 puntos de luz a modo LED o la instalación de placas solares con otros 18.000 euros. Unos fondos que se aportarán desde la Unión Europea, la Diputación y el propio Ayuntamiento, actuaciones que comenzarán en breve, tal y como han anunciado desde la Diputación. Y si este fin de semana tienen previsto visitar a La Morenita, sepan que ya está abierto al tráfico el vado inundable que da acceso al Santuario de la Virgen de la Cabeza en Andújar. Este desvío cuenta con una inversión de 190.000 euros y se pone en servicio mientras se ejecuta la reconstrucción del puente sobre el río Jándula. Además, la infraestructura tiene 8 metros de ancho, con lo que permite dos sentidos en el tráfico. Ya se encuentra abierto el vado inundable que da acceso al Santuario de la Virgen de la Cabeza. Ese desvío cuenta con una inversión de 190.000 euros y se pone en servicio mientras se ejecuta la reconstrucción del puente sobre el río Jándula. Además, la infraestructura tiene 8 metros de ancho, con lo que se permite dos sentidos de tráfico. Jesús Estrella es el delegado de Fomento en Jaén. Es un vado que tiene supone un desvío provisional de unos 400 metros de carretera, pero con un vado de 8 metros de anchura. Es decir, que permite el doble sentido de circulación.
Eso no tiene precedentes y por tanto algo histórico, porque es la primera vez que se va a permitir normalizar el doble sentido de circulación en esa cantera. De ahí que se vaya a mejorar sustancialmente la comunicación y la vertebración territorial de una parte importante del término municipal de Andújar y de la provincia de Jaén, permitiéndonos la apertura de este vado, el poder centrar todo el esfuerzo de trabajo en la obra de consolidación y mejora del puente de hierro, que como usted sabe tiene un plazo de ejecución de 3 meses. Dicho desvío sustituye al provisional, que contaba con restricciones para vehículos de alto tonelaje, permite el avance de las obras de rehabilitación estructural del puente de hierro sobre el río Jándula, que comenzaron hace un mes. Ahora se ha aperturado el vado, ya hemos cortado lo que es el puente de hierro al tráfico, estamos montando andamiaje y se está trabajando a tiempo completo en el puente de hierro. Luego, en el puente de hierro no hemos parado de trabajar. Lo que pasa es que ahora que hemos podido cortar el tráfico, el puente de hierro es cuando se va a trabajar al 100% con todos los esfuerzos destinados al mismo. Hasta ahora hemos tenido que compatibilizarlos con los dos desvíos provisionales que hemos hecho, y especialmente el último, que es el elevador inundable. El mal estado del puente se detectó en una inspección realizada a mediados de diciembre de 2019 con motivo de la redacción del anteproyecto de ensanche del tablero. Cazorla ha acogido un programa de educación ambiental y reciclaje dedicado a los mayores. Los talleres se han llevado a cabo en la Asociación de Mayores Cristo del Consuelo. En este programa se han realizado 2 talleres, uno teórico y otro práctico, al que seguirá una visita a una empresa de reciclaje de la provincia de Jaén. La concejala de Bienestar Social y Mayores, Lola Ross, ha destacado que el objetivo de esta iniciativa es sensibilizar y formar a personas mayores vinculados del Centro de Participación Activa de Andalucía sobre la recogida selectiva y selección de vidrio, envases y residuos de envases a través de acciones de comunicación, sensibilización y educación ambiental. Aunque lo cierto es que todo esto no les es para nada ajeno a los que siempre han venido haciéndolo. Recordar, más que enseñar, recordar a las personas mayores lo que ellos practicaban hace mucho tiempo: reciclar y proteger el medio ambiente. El monitor encargado de impartir estos talleres explica el contenido de los mismos. Lo que estuvimos haciendo es un diálogo entre todos nosotros, porque ellos son verdaderamente, como estaba diciendo, los depositarios de una experiencia, en el cual pues hablamos de los distintos trucos que otras generaciones a lo mejor desgraciadamente están abandonando, desde bajar un dobladillo, hacer croquetas, a cualquier cosa que en verdad lo que estamos haciendo es evitar la producción de residuos y reutilizar cosas como que las camisas van para trapos. Y la verdad es que, aun siendo útil para nuestros mayores, no deja de ser algo muy familiar, que conocen bien porque en su época se ahorraba más y se generaban menos residuos. Las personas mayores, desde luego, no tiramos, y lo que tiramos a ellas porque no sirve para nada. Pero hoy, por lo que sea, sí se tira bastante. Antes se aprovechaba todo. Tampoco había tanto como hoy. Había menos y se aprovechaba casi todo. Nosotros los mayores estamos acostumbrados a ahorrar más. Los jóvenes piensan que viene el dinero por la chimenea, pero no es así. Recapacicla a mayores por el medio ambiente es un programa de educación ambiental sobre residuos y reciclaje dirigido a personas mayores, impulsado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en colaboración con Ecoembes, Ecovidrio, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Música.
Buenas tardes, mañana continuaremos bajo la influencia de ese anticiclón, lo que nos dejará de nuevo tiempo estable y cielos despejados en la provincia de Jaén, preámbulo de un fin de semana con ambiente suave, ya que mañana ascenderán de manera ligera los valores máximos. Rozaremos los 23 grados en Andújar, 20 tendremos en Jaén y Linares, 19 en Úbeda, 18 en Alcalá, La Real y Cazorla y también en Villacarrillo. Tendremos una amplitud térmica bastante grande, ya que a primeras horas tendremos 2 grados en Andújar, 7 en Jaén, 6 en Linares, 5 en Úbeda, 4 en Alcalá, La Real y Cazorla, 3 tendremos en Villacarrillo. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos vamos, nos marchamos con estas imágenes, exposición de fotografías del Carnaval de Torreperogil que arranca este viernes y que ya puede disfrutarse hasta el próximo 1 de marzo en la Casa de la Música. Así ponemos punto y final a este tiempo informativo, no sin antes agradecerles su confianza y desearles que pasen muy buena velada. Hasta mañana, gracias. Gracias, buenas noches.